Sí, ya la señal, no tengo datos ya. Mira, aquí está. Nunca había venido por ahí. Oh, esta parte no. Siempre nomás era para allá. Gracias, señora de misericordia, chivis. Donde venimos siempre. Ese es el cerro de la misericordia donde siempre venimos a caminar. Nada más que hay fiesta hoy. A ver, fiesta del tantito. No, la María no viene, pero sí quería venir. Pero, ¿cómo la traemos? Si la moto no puede con tres. Yo y mi mamá venimos en la moto. Es que para venir para acá ya está mi casa, y la casa queda como para allá. Como en ese cerro de allá. Para allá. Para los lugares de allá. Hola, ve toda la Mercedes. De la María sí quería venir, pero pues la moto no puede con tres. Entonces nosotros para venir al Cerro de la Misericordia venimos de esos caminos de allá. Y dejamos la moto acá a mi abuelita. Ahí se ve la gas. Nosotros pasamos por la gas en la carretera. Eso verde, ahí es la gas. Por ahí pasamos, por ahí es donde van los carros. Por ahí pasamos y por estos rumbos de acá vivo yo. Por acá. Estoy en el Cerro de la Misericordia donde siempre venimos a caminar. Irene. Nada más que hoy hay fiesta del Santito. Y hoy están festejando, le vendieron hamburguesas, enchiladas y todo eso. Hola, ve toda la Mari de la Rosa, qué bonito lugar. Es el Cerro de la Misericordia, Mari de la Rosa, nada más que nunca había venido por esta parte de acá atrás. A mí me da miedo, dice. ¿Por qué? Hola, Mercedes. Es un cerro alto. Aquí el Señor de Misericordia lo conoce mucho también. Está por allá su templo. Nada más que acá está en la punta de un cerro. Por eso estamos hasta acá arriba, porque su iglesia de él está en una punta de un cerro. Nos venimos caminando, venimos desde así subiendo un cerro. Hola, Luz Torres, hola. Ya venimos caminando. Como pues lo de siempre. No, María de la Rosa. No. Normal. No estoy enfermo. Estoy bien. No, es que ya está tocando la banda. Yo también siento que se me corta el video. ¿Quieres agua? Van a quemar Castillo y dice y todo eso. Ah, comiendo una hamburguesa, Mary de la Rosa. Hamburguesa, entonces por allá está mi casa. Imagínense. Entonces ese camino. Como ese es la gas, o sea, la gas. Paso por la gas. Y por donde ahí es donde van los carros, si ¿sí ven? Ven que me van pasando un carro. Por ahí yo paso también. Yo paso por ahí también.
Todo derecho, todo derecho. Pues por aquí no se ve mi casa, pero es, está por ahí. No alcanzo a ver. No alcanzo a distinguir mi casa. No sé si será una de esas de allá. ¿Quién sabe? Es que esto no me acuerdo si lo paso. Creo que sí. Así se ve borroso. Es que a lo mejor ya no tengo tantos datos. Es que ya se me va a vencer mi plan y ya no traigo tantos datos. Ya me va a tocar pagarlo. Oh, mejor también por el aire. Es que aquí están las estas de la señal. Lo mejor es por el aire o ya se me va a acabar mis datos. ¿Quieres algo, hijo? ¿Quieres? ¿Qué? Una gordita. Eso que comí, si quieres, vamos. Se me que quiere una gordita. Ah, es que ahora estamos por esta parte de acá atrás. Si ven, ¿sí ven que siempre les muestro? Si ¿sí ven que ahora siempre les muestro de esta parte? De esa parte para acá y nunca les muestro esta de acá. Miren. Miren los cerros. Que se ve borroso, mala calidad. Disculpen, es que a lo mejor mis datos ya están acabando. Como transmití todo el mes, como unas 2 semanas, transmití aquí en el Señor de Misericordia. Es que se me corta acá con el micrófono de la banda. Luego está haciendo un chingo de aire. Ese es el muchacho de los dos niñitos. Su quedó viudo y su esposa se murió y se quedó con los dos niñitos. Y la misma que cada que lo ve le da tristeza. No, yo no quiero. ¿Qué hay? Yo quiero. Yo vi que ya me pegó una gordita y me se me antojaban unos churros. Unos doritos. Bueno, ya me como la gordita. ¿De qué tiene? Ya está la fiesta. Entonces ya todos estábamos sentados ahí y mi mamá, pero ya nos vinimos porque casi nos vamos. Ya van a quemar castillo y todo. Juegos pirotécnicos, pero porque no nos vamos a esperar, porque a lo mejor esto lo queman hasta la noche y ya me aburrí. Tenemos desde las 5 de la tarde aquí. No, es que como que no se ponía chido para transmitir. Hola, Beca. Ahora más venía mucho mi mamá. Nadie nos quiso acompañar. Hola, Beca. Aquí en el Señor de la Misericordia, en el Cerro de la Misericordia, donde veremos a caminar todos los días. Nada más que ahora es su santo, su fiesta. Miren cómo hacen las gorditas. Así hacen las gorditas aquí en México. Sí, Chivis, la deja enseñarte para allá, a ver si no se me corta. De acá era de la hamburguesa que compramos. Pues ya está el santito. Y acá venden gelatinas y todo. No sé qué venden.
¿Qué les dije? Se me corta cuando me acerco. Se me corta cuando me acerco para allá. Ya vieron. Yo quería unos doritos. Yo quería unos doritos preparados. No había de otra cosa. Pero bueno, ahí te espero. ¿Qué cuestan los? Haz unos preparados. Así que un perrito, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando y de momento semitas en esta. En este momento ya casi nochecita el perrito, con todos y que nos enteramos, que se nos estén bajando lo mejor que nos sirven, no se está muchacho. Gracias. Es que estaba echando salsa a mis dorilocos. Miren, pues ya la fiesta. Nada más que, pues allá está la gente bailando y todo. Nada más que acá estamos comiendo yo y mi mamá. Acá estamos de este lado. Nosotros, por allá está la fiesta. Allá están bailando y todo. Y eso, y la banda. Es que yo y mi mamá estamos acá. Nada más que. Thank you.
no, yo es mi mamá. No, yo es mi mamá. La Mari. ¿Con quién vamos? Dice. Compró fuerzas. Ya nos vamos, ¿eh? Ya nos vamos. Te vas a esperar que queme el casillo. Cuidado. Cuidado. Mi mamá que va al baño. Hola Beto, buenas tardes, hola Eva. Ando bien, bien enchilado. Mira el burrillo. Rica. Cierta salsa. Son los datos que ya no traigo. Hola Brigitte, qué milagro. Yo siempre. Sí, pero ahora hay fiesta y nos va
papá es fiesta del Santito de la Misericordia y nos compramos. Estábamos comiendo una gordita y yo estoy comiendo unos dolilocos. Y una hamburguesa. Nada más que yo no me comí mi gordita, que se le eché a mi mamá porque me la compró a fuerzas y yo estaba lleno. Nada más que ando ayer. Por allá. Por allá mi mamá se fue al baño. Se fue al baño mi mamá y aquí me quedó. Me quedé esperándolo. Viene del baño. Hola, Brigitte. ¿Sabes dónde sería el baño? Saludos, Carmen. Saludos. María Ramírez. Acabarme los dolores. Ya nos vamos. ¿Quieres otro? Me ha dicho la niña culera. Ya nos vamos, que se nos hace tarde en lo que bajamos. Luego vamos a pasar por mi hermana su trabajo. Y ahorita andan robándose a las niñas. Como a Devani, que la encontraron muerta en un motel, en un pozo. Andan robándose a las niñas.